¿Cómo sé yo que cuando tiro algo en un contenedor o reciclo en mi casa, ese producto va a llegar al lugar adecuado? ¿Quién me asegura a mí que tendrá una segunda vida? Pues la respuesta es que el reciclaje es un proceso trazado y controlado. Ya te contamos en Planeta Finito el camino que sigue la basura hasta llegar a un vertedero o ser reciclada. Son los más de 8.100 ayuntamientos de España los encargados de los desechos orgánicos y la recogida diaria, pero lo hacen a través de organizaciones ambientales sin ánimo de lucro. Para determinar que estos gestores hacen bien su tarea, se realizan controles a través de empresas auditoras externas, en algunos casos a través de procesos de trazabilidad. Algunos procesos se realizan a lo largo de toda la cadena de reciclaje, como informar cada mes de las cantidades de desechos recogidas y recicladas o confirmar el cumplimiento de los convenios. Otros se hacen durante el proceso de selección, como analizar y controlar la calidad de los desechos. También en las plantas de reciclaje, con medidas como la inspección y la auditoría de las empresas que participan en el proceso y de la trazabilidad. El final de esta cadena varía según el material. Por ejemplo, para el acero y el aluminio termina cuando entra en fundición, pero para el plástico mezcla cuando llega a una instalación de reciclado que produce un artículo de consumo. En España, la gestión del reciclaje se realiza por la Ley de 2011 de Residuos y Suelos Contaminados, pero según la Unión Europea, los vertederos ilegales aún están muy extendidos por el país. Es por ello por lo que incluso llegó a sancionar a España. En 2020 se aprobó un Real Decreto Ley para mejorar la trazabilidad y el control del traslado de los residuos con parámetros europeos. Entre las medidas que se adoptaron está intensificar el control de productores y gestores de basura y la creación de un sistema electrónico común de información sobre residuos, el ESIR. Este depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y su función es que las comunidades autónomas tengan un mayor control del seguimiento de la basura desde su punto de origen hasta el final. Hemos hablado con varios ayuntamientos del país, el de Tres Cantos en Madrid, Hernani en el País Vasco y Lorca en Murcia. Y esto es lo que nos han dicho sobre cómo controlan el reciclaje. Se lleva a cabo una recogida completamente separada, es decir, el camión que lleva a cabo la recogida de materia orgánica siempre realiza esa recogida de materia orgánica y, por supuesto, luego se controlan los pesajes en el vertedero. Es que no hay sistema intermedio de recogida. Lo hacemos directamente por medio de nuestra empresa pública al destino correspondiente. Nosotros estamos obligados a llevar tanto el orgánico como la fracción resto a un sitio determinado, que en este caso es la incineradora. En cada uno de esos camiones depositan el material, lo que es a la entrada a la entrada del centro de gestión de residuos, en cada habitáculo especializado para el material que depositan y con responsables de los SID, de los sistemas de integración de gestión, pues Ecoembes, Ecovidrio, lo que hacen es que cogen una muestra de lo que se deposita en un primer momento para analizar qué cantidad de materiales son impropios de la recogida seleccionada. Las caracterizaciones son el número de controles que se realizan por cada tipo de residuo. Aquí vemos los ejemplos de Barcelona, Valladolid y Gijón. El número de impropios refleja la calidad de la recogida. Además, para las personas como tú y como yo, existen herramientas como buscadores de toneladas de envases domésticos por municipio que además dan información de qué entidades realizan los servicios. Con información y transparencia, el ciclo del reciclaje puede ser un proceso controlado de inicio a fin.